quiero felicitarlos por la persistencia que cada uno de ustedes ha mantenido durante todos estos años. Han sido años difíciles, no solamente para ustedes, sino también para su familia. Ha sido un sacrificio completamente familiar. Y quiero felicitarlos en el nombre de la universidad, de que verdaderamente ustedes van a cambiar la historia. Van a cambiar la historia no solamente en su vida, sino también van a aportar lo que ustedes han aprendido científicamente. Pensado y que comienza a partir de este día, de esta mañana, vas a necesitar mucha inteligencia. Recuerda que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Es la capacidad de entender y aprender cosas que todavía tú no sabes. Necesitamos pedir a Dios inteligencia y resolver problemas. Dios ha depositado en ustedes la vida de muchos seres humanos. La muerte es lo que más aflige al ser humano. Dios te ha establecido como doctor, como médico, para que puedas colaborar con Él en la salud y en la vida del ser humano. Para mí eso tiene un gran valor. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y eso te va a dar a ti ¿qué? Poder. ¿Y qué es el poder? El poder es el dominio de lo que tú fuiste entrenado para hacer. Y la oportunidad de tener conocimiento, pero te falta el poder, que significa el dominio de lo que vas a comenzar a hacer. Y ese poder lo vas a adquirir a través de estos tres campos que Dios enseñó: inteligencia, sabiduría y conocimiento. Vamos a realizar la lectura del juramento médico mundial por el graduado Richie Anderson Gustavo Montaño. En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones que se merecen, ejercer mi profesión dignamente y a conciencia, velar solicitadamente y ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos a mis confiados, mantener incólume por todos los conceptos y medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos a mis colegas, hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalidades, raza y rangos sociales, evitando que estos se interpongan entre mis servicios profesionales y mi paciente, velar con sumo interés y respeto por la vida humana desde el momento de la concepción y aún bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, solemne y espontáneamente bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho. Para que realice el juramento oficial. Nacidos en el seno de los hogares, sus ojos serán ciegos, sus oídos sordos, y que vuestra lengua no revelará los secretos que les fueren confiados, y que no harán valer la profesión para corromper costumbres o favorecer el crimen. ¿Jura? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y la patria los premien, si no, que se los demande. Quedan ustedes habilitados para ejercer exitosamente la profesión.